Shalom Alejem, este Rafael. Vamos a hacer un video en vivo, a tratar esto de hacer un video conduciendo, pero sin mirar para la cámara, mirando lo que estamos haciendo en la carretera. La Torah y la clave para el éxito, eso vamos a hablar un poco hoy. Sabemos que en la vida, en esta vida que estamos, cualquier persona que quiera conseguir éxito tiene que trabajar. Tenemos que hacer un trabajo. Entonces vamos a mirar, basándonos en eso, vamos a empezar a hablar de las últimas para allá. Vemos que Moshe le está repitiendo al pueblo qué hacer, qué es lo correcto. Hashem le dice al pueblo, si hacen el bien, viene bendición. Si hacen el mal, viene maldición. La Torah está repitiendo qué es hacer el bien. La Torah nos enseña qué hacer el bien, cómo tener control en nuestras vidas. So, la Torah te está diciendo la clave para el éxito. Pero a veces los mensajes a simple vista no los captamos y hay que repasar. Y el mensaje que la Torah nos está diciendo en estas últimas parashá, que nos están repitiendo, especialmente en este libro de Deuteronomio, de Barim, es hacer lo correcto, cuiden mis mandamientos. Y nos explican cuáles son los mandamientos y qué es lo correcto que tenemos que hacer. Ejemplo de eso es dejar la idolatría, todas estas cosas que veamos hablando en todas estas anteriores parashá. Tener un control, por eso que en esta parashá que nos dicen poner jueces, hay que tener jueces para que haya control. La Torah nos está enseñando a tener un control, hacer lo correcto y así vamos a recibir bendición. Pero para las personas como nosotros que venimos de haciendo techuá, haciendo arrepentimiento, y estamos mejorando nuestra forma de ser, nuestro carácter, cometemos un error. Y el error es este: que queremos ver el éxito rápido. Si vemos las personas que han sido exitosas, sea espiritual o materialmente, nadie llega al éxito de la noche a la mañana. Es un trabajo de día a día. Lo mismo es para nosotros que venimos, que antes hacíamos cosas que no teníamos que hacer o estamos aprendiendo. Nos estamos acercando a Hashem. Es un trabajo de poco a poco, tú vas a trabajar y vas a comenzar a tener éxito y vas a ver los frutos de hacer el bien. Pero no podemos esperar que llevamos una vida de haciendo cosas que no eran buenas. De la noche a la mañana empezamos a hacer cositas buenas y rápido queremos ver que todo salga bien. La vida no funciona así. Hashem creó un plan. Baruch Hashem que te escogió y te abrió los ojos y que estás viendo ahora la verdad, que estás saliendo del mal, te estás acercando al bien. Baruch Hashem. So, si seguimos la Torah y nos seguimos el consejo que está claro en la Torah, que Hashem nos está diciendo que hagamos el bien y el éxito va a llegar y va a llegar la bendición. Así es como debemos. Esa sería la fórmula perfecta para obtener éxito. Hacer el bien y cumplir los mandamientos. Eso es lo que nos dice Hashem. Eso es lo que nos ha dicho en las últimas parashá. Vamos a hacer el bien, vamos a hacer lo correcto y vamos a ver bendición. Pero acuérdate que el éxito es algo que se trabaja y nuestro crecimiento espiritual es algo que lo trabajas poco a poco. No vas de la noche a la mañana, no vas a llegar a la cima. Sea espiritual o lo que quieras obtener en tu vida, esto es un proceso de poco a poco. Mucho trabajo, especialmente en el mundo espiritual. Vas a haber caídas, vas a haber subidas. Estamos en el mes de Elul, es un mes de autoanalizarse y ver que uno puede mejorar, hacer techuvá, arrepentirnos de ese mal para empezar a comenzar a crear lo recibiente para poder recibir esa bendición que tanto llevamos esperando. Y a veces nos enfocamos en que no tenemos, pero porque nos enfocamos en eso mismo, en lo que no tenemos. Si nos enfocáramos en lo que tenemos, vamos a ver que sí Hashem nos está contestando oraciones. Vamos a ver que Hashem sí nos está bendiciendo por el bien que hemos hecho.
todavía no nos ha dado todo lo que pedimos. ¿Por qué? Porque nos está preparando para poder recibir la abundancia, como he dicho sin número de veces, que si no estamos listos para recibir cierta abundancia, no vamos a recibirla. Sobre el éxito, la Torá lo dice: haz el bien, sigue mis mandamientos y vamos a tener el éxito y la bendición que tanto queremos. Buen día a los que nos están viendo. No sé quién me está viendo porque no puedo mirar porque estoy conduciendo. Pero quería decir eso de que el patrón que vemos en estas últimas parashá, Hashem nos está diciendo, Hashem te está hablando a ti ahora, no es solamente Moshe hablando de aquella generación, la Torá eterna, se lo está hablando ahora mismo. Si quieres recibir la bendición y el éxito en tu vida, comienza a hacer bien. Comienza a cumplir la Torá. Comienza a seguir los mandamientos. La Torá nos da unos mandamientos y nuestros jajamín, nuestros sabios, nuestros rabinos nos dan otros mandamientos. Y en esta parashá de esta semana vemos que Hashem le dice a través de Moshe al pueblo: lo que haga, lo que le digan los jueces que pongan, eso vamos a hacer. Lo que nuestros jueces pongan, las leyes que nos den, eso vamos a hacer. No nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Incluso si te dicen que tu derecha es izquierda, hazle caso y vas a empezar a ver en tu vida bendición. Porque nuestros amigos, nuestros rabinos ven cosas que nosotros todavía no estamos listos para ver o no entendemos, porque todavía nos falta crear unos recipientes de fe, unos recipientes de entendimiento, pero eso se hace poco a poco. So, que Hashem los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un buen día, que reciban bendición. Y acuérdense que la clave de la bendición y el éxito, Hashem te la dio y te la está dando en la Torah. Sigue lo correcto, cumple los mandamientos y vas a ver cómo todo va a ir bien. Por favor, compartan el video, escriban de dónde nos ven. Mientras más personas vean este video, mejor, para que la gente se acerque a Hashem. Quieran comenzar a hacer lo correcto, a seguir la Torah. Eso es todo lo bueno. Saku Baruch y bendiciones.